Un 5% adicional al presupuesto del programa Fortasec recibirá el gobierno de Altamira este año, por lo que solo están a la espera de que la Federación publique la distribución de recursos y reglas de operación en materia de seguridad, así lo indicó el alcalde Armando López Flores. De ese recurso que designan los municipios, tenemos un convenio de colaboración firmado con el Estado, donde nosotros un porcentaje importante, un poco así como el 90%, se va para el Estado. Y con lo que queda, nosotros podemos llevar a cabo actividades de prevención del delito. El año pasado, con ese recurso, echamos a andar el centro de mediación comunitaria, que se encuentra instalado una parte en el sistema DIF, otra parte en la delegación sur, y llevamos a cabo un diagnóstico a través de una empresa para cómo se encuentra el mapa delictivo de Altamira y con el que podamos ser más asertivos a la hora de implementar acciones en materia de prevención de delito. ¿En cuestión de recursos se incrementaron para este próximo año? Altamira se le incrementó un 5% en este rubro, pero reitero, estoy a la espera que me digan cómo quedó cerrado al final la distribución de recursos, qué le vamos a mandar al Estado y con qué nos quedamos nosotros para poder hacer nuestro plan de trabajo. El alcalde de Altamira dijo que se visitó la Ciudad de México para signar acuerdos de la nueva estrategia de operación del programa de fortalecimiento para la seguridad ante SUBSEMUN, que se destina principalmente en acciones de prevención del delito y demás estrategias que disminuyan problemáticas en zonas identificadas con esta situación, por lo que solo están a la espera de que se designe la distribución de los mismos. En las imágenes, Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.